Estamos en la presa de San Marcos, ubicada en Loreto, Zacatecas. Vean nomás la vista que tiene esta corriente de agua. Allá al fondo se genera la gran cascada. Vean la cascada, tremenda, está peligrosa. Si van a visitar este lugar, tengan sus precauciones. Esta presa hace un tiempo estaba completamente seca, sin agua, con muy poco nivel de agua. Hoy en día ha llovido bien en este año y gracias a Dios rápidamente se llenó. Estamos en el mes de septiembre del 2024, a los primeros días de la semana. Chequen. Vamos a bajar a la tía un poquito para que vean esta gran cascada que se genera. Es una maravilla. Vean la presa al fondo, ya comienza a desbordarse. De la izquierda, vean al fondo de la presa, ya comienza a arrojar agua. ¡Qué bonito fenómeno! Tenía años que esta presa de San Marcos, ubicada en Loreto, Zacatecas, tenía tiempo que no se llenaba a estos niveles. Prácticamente ya se está desbordando. Allá al fondo comienza a desbordarse. Acaba de llover. Yo pienso que en unas horas más va a llegar más corriente de los cerros, más fluido de agua, y va a desbordarse. Al fondo se encuentra Loreto, Zacatecas. Como ven, mucha gente viene aquí a ver. Viene a pasarle un ratito por las vistas tan bonitas que da aquí esta presa de San Marcos, la impresión. Vamos a acercarnos un poquito a la cascada para ver. Repito, acaba de llover y esto cada vez genera más agua. Vean cómo se ve la cascada en este punto.
corriente está agresiva. Hay que, si van a visitar este lugar, háganlo con mucho cuidado. Al fondo se encuentra la presa y vean, ya poco a poco comienza a desbordarse, ya está en su límite, se puede decir. Ahorita vamos a pasar a la presa para ver el nivel, para que lo vean. Si pueden venirse aquí a esta presa a dar la vuelta, está muy bien, pero hay que hacerlo con todas las precauciones. Realmente, así como está bonito, también genera cierto peligro. Allá al fondo es donde ya empieza a desbordarse la presa, chequen.